Si estás aquí en esta nueva clase es porque de verdad te interesa mi curso. Un curso que va a ser espontáneo, un curso que va a ser práctico, un curso que va a ser directo al grano. Así que te gusta que te hablen, vamos a darle. Lo primero, cuando vamos a afeitar, si no tienes la máquina, ok. Acá en Colombia, donde me encuentro actualmente, se llama peluquear, pero realmente en Venezuela le decimos afeitar. Así que no se extrañe si hago cambio de vocabularios, ok. Así que vamos, lo primero que vamos a hacer es comprar una máquina. Es algo lógico, correcto. Así que te agradezco de verdad por estar acá en esta nueva clase, porque sé que quieres aprender. Quizás no son muchos, quizás son pocos, pero vas a aprender cómo es, ¿ok? Suscríbete a mi canal de YouTube, sígueme por mi página de Facebook, arroba mágico oficial. Te va a salir la misma fotico que vas a ver aquí abajo con la gorra roja, ¿ok? Muy pendiente. Y en Instagram, arroba mágico oficial. Recuerda, mágico con K, así. Me pongo su para acá, ok. Ahí está viendo, mágico con K. Así, mágico oficial en las redes sociales. Un aplauso para mi camarógrafa, mi hija mayor, Chantal Ospino allí. A la vez estoy dando doble clase, porque estoy dando clase también para ella que está en la cámara. Así que activo, comencemos. La máquina, esta es una máquina relajada, una máquina suave, una máquina marca Wal. Valga la publicidad para ellos porque no me están pagando, pero de verdad es una máquina que por años está en el mercado matando la vida, ¿ok? Entonces, máquina Wal, les recomiendo máquina Wal. Que te voy a vender una barata y no tiene la palanquita, no la compre, porque esta palanquita, la que sube y la que baja, va a servir para hacer los sombreados, los degradados, los fades, los desvanecidos. Así que muy pendiente, ok. Esta yo la tengo modificada a mi estilo, ok. Tengo por acá la cuchilla externa, ok. Es un material metálico, ok. Como pueden ver, el color no es el color normal. Me gustó este color por Mercado Libre y la compré. Por la parte interna, la cuchilla, coloca el zoom para acá. Ella es una cuchilla de cerámica. Quizás tú la ves y dices, no, pero eso es plástico. Pero realmente es una cuchilla de cerámica. Una cuchilla muy buena, la recomiendo, ok. La máquina, ¿cómo sé yo si la máquina es original o no? Muy importante, la genérica es un cable más delgado, ok. Más delgado que es, pero quizás por el cable no te confiemos. Vámonos al corazón, al motor, a lo que tú realmente necesitas para que tengas una máquina que te dure, ¿ok? Destapamos, ya por acá yo le quité los tornillos y miren, miren la cantidad, coloca el zoom para acá, la cantidad de cabello que tiene. ¿Por qué tiene cabello? El cabello no se mete solo para acá. Eso es porque sencillamente yo vivo y dependo de la batería de la máquina. Vamos a limpiarla, una limpieza breve. Una limpieza sencilla, mi youtuber. Le recomiendo no echarle ningún líquido, ya que este material es muy delicado. Esto se llama la bobina, el embobinado, y quizás en su país tenga otro nombre, ok. ¿Cómo sé yo que una máquina es totalmente original? Ok, les explico. Coloque el zoom para acá, camarógrafa. Aquí podemos observar estos cables. La genérica, o sea, la máquina mala, la máquina que le pueden vender por allí, con la que lo pueden estar, verifique si es usada, destápela, porque estos cables, este y este, que son los que vienen de este cable principal, son los únicos dos, van directo a la bobina. Cuando los cables van directo a la bobina, es una máquina mala, no la compre, se la recomiendo. Pero escuche bien, cuando una máquina viene con sus cables separados a la bobina, ok, en otras ocasiones aquí están así, en otras ocasiones vienen con tornillos, es una máquina buena, una máquina original. Así que esa sí se la recomiendo que la compre. Ya, dejemos estar hablando mucho y el mismo la máquina. Listo, ya hablamos de la máquina, cuando es original o no. Pero ahora necesitamos otras cositas más. Acá quizás en esta mesa no va a haber todo mi equipo, porque lo que quiero es que usted no se asombre cuando diga, uy, pero para yo tener todo eso vale mucha plata. Es imposible, no comenzaré en la barbería. Se necesita mucha inversión. Acá dejé algo sencillo, algo básico para que comencemos como es, ¿ok? Desde abajo. Acuérdate que todo proyecto es una semillita que sembramos, ¿ok? Nace la matica. Si usted le echa agüita,
ella sigue creciendo bonita. O sea, mejor dicho, vamos a hablar un poco en parábolas. Si usted le presta atención a la matica, ella crece bonita, si la mantiene al día. Así es cualquier proyecto. Y en este proyecto de la barbería se necesita de su tiempo, de entender, de capacitar. Así que gracias una vez más por estar en otro capítulo de esta clase, ¿ok? Así que muy sencillo, si ya te suscribiste, bien por ti. Si no te has suscrito, suscríbete. Dale, no seas rata, somos panas, ¿ok? A mí nadie me está pagando por hacer o llevarte este curso directo para tu casa, para que aprendas cómo es, para hablarte lo criollo, a lo directo, yendo al grano, ¿ok? Necesitaremos una tijera, ¿ok? Como esta, para hacer los cortes a tijera. En las próximas clases te diré cómo realmente usar la tijera, cómo es la técnica, cómo comenzar a hacer práctica. Tijera, peine, de un peine especial de barbería, te recomiendo que te lo compres, que es el más que se usa. Hablaremos también de esta tijera de degrafilar, ok, entre sacar, como usted le quiera llamar o como le llamen en su país. Obsérvela muy bien, obsérvela muy bien. Ajá, claro que sí. Vamos a hablar de los tipos de tijera de peluquería. Recordemos este punto muy importante. Antes de la barbería, como actualmente se llama hoy en día, ¿sí? Anteriormente, en los tiempos pasados, es peluquería. Aún se llama peluquería, pero sin embargo, el área de barberías, y valga la redundancia, ¿ok?, ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho la tendencia para los caballeros, ¿ok? Así que dejo esto en claro. ¿Por qué? Para que no vaya a haber mal comentario. Recordemos que nadie es perfecto, no somos perfectos. Perfecto. Y como lo vengo anunciando, esto es un curso básico, quizás no sea yo el mejor, ok, pero ahí vamos, ahí me defiendo y quiero llevarle a ustedes toda mi capacidad para que ustedes desde casa aprendan gratuitamente este arte que muchos barberos profesionales no se atreven a hacerlo, quizás porque usted puede ser su futura competencia. Eso es así, esto funciona acá, en este mundo así. Así que muy pocos son los que se atreven a hacer este tipo de trabajo. Aquí, bueno, yo me esfuerzo para hacer la edición, la preproducción, la temática, la sinopsis, todo lo que yo quiero llevar a cabo para enseñárselo a ustedes. Así que vamos a hablar de los tipos de tijera de peluquería, ¿ok? Entonces estamos aclarando acá el punto de peluquería y barbería, ¿ok? Así que seguimos con el ok, se me pegó el ok. Ok, entonces continuamos. Vamos a hablar de los tipos de tijera, pero en este caso te voy a hablar de dos tipos de tijera: la tijera tipo corte, que es la normal, y la tijera de entresacar o de grafilar, como también le llamamos en Venezuela. Y también acá en Colombia se escucha esta palabra. Así que muy pendiente, porque el mundo de tijera es muy amplio. El mundo de tijera, hay diferentes tipos de tijera. Están las curvas, están las zurdas, las marcas, las japonesas son las mejores, y pare de contar. Pero acá, como un curso básico, usted va a aprender lo básico, lo esencial. Y a medida que usted vaya mejorando y vaya entrando más en este mundo, en este arte, va conociendo más la materia. Así que de las tijeras básicas le voy a hablar mejor en la próxima clase. ¿Por qué? Porque ya estamos arribando a los 10 minutos de esta segunda clase y el tiempo de cada clase es un aproximado de 10 a 12 minutos. Entonces, ¿qué pasa? Pasa lo siguiente, mi gente, y espero que me entiendan, ¿ok? Cada clase va a ser bien explicada, bien explicada, porque este es un curso básico para que usted aprenda y no le quede duda antes de empezar a trabajar la práctica. Entonces, antes de irnos a la práctica, vamos a la teoría, pero sin embargo también le quiero explicar sobre los tipos de peine, ¿ok? Para la máquina, perfecto, los tipos de peine. Vamos a hablar un poco de hacer cortes, ok, con teoría, para que entiendan un poco y más sencillo, claro. Por ejemplo, si yo le suelto un carro a usted y no sabe manejar, usted no va a saber ni arrancar el carro. Entonces tengo que enseñarle a cómo pasar el switch, cómo quitar el freno de mano,
cómo meter la primera velocidad, cómo arrancar, todo eso. Así que por eso que este curso va a ser un curso bien explicado al grano, para que usted entienda claro y raspado. Así que no se dejen catuzar por allí ni nada, ¿ok? Así que suscríbete a mi canal, activa la campanita de notificaciones. Aclaro que todos los martes a las 8 de la noche estaré soltando una clase para que me dé chance una semana editar la próxima clase. Porque este va a ser un curso que no sé cuándo vaya a parar. Pero aquí usted va a entender todos los truquitos que se usan, que usamos los barberos, para que usted entienda claro. A los criollos, papá. Así que pendiente para la próxima clase. Bye, bye. Se les quiere.